Bienvenidos a esta Partner Session del 15º Foro sobre Cadenas de Suministro de Minerales Responsables de la OCDE, donde discutiremos cómo la inclusión financiera mejora la trazabilidad de la minería artesanal y de pequeña escala. Para esto, tenemos unos invitados muy especiales. Tatiana Aguilar, directora de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Manuel Hurtado, experto en finanzas del PNUD en Colombia, Vanessa Espinal, gerente general de la comercializadora internacional SLOP, Francisco y Mar Ladies, de Agrominera El Desquite en el Bajo Cauca antioqueño, y por parte de Solidaridad, Jonathan Jaramillo, coordinador del programa de minería en Perú, y Elizabeth Echavarría, gerente del programa de minería responsable en Colombia. La minería artesanal y de pequeña escala de oro históricamente ha experimentado barreras de acceso a los servicios financieros. En todo el mundo, el sector es mayormente financiado con recursos propios o recurriendo a préstamos o inversiones informales, lo cual representa un cuello de botella para la adopción de mejores prácticas, al igual que para lograr una mayor transparencia y trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Las barreras que limitan el acceso a finanzas del sector están relacionadas con su tradicional informalidad, que normalmente implica para las pequeñas operaciones mineras no contar con una contabilidad y administración en regla y no tener garantías suficientes que los hagan clientes atractivos para los bancos. Adicional a esto, en las llamadas zonas de conflicto y alto riesgo, los mineros además cargan con el estigma de estar relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo, que alejan a las entidades financieras que buscan reducir al mínimo los potenciales riesgos reputacionales y legales y desconocen cómo o no desean invertir activamente en su gestión y mitigación. Y mientras hacemos el desarrollo de este panel, tengo para ustedes dos invitaciones. La primera, que nos pongan todos sus comentarios, preguntas en el chat. Y la segunda, que escaneen este código QR que los llevará a conocer los resultados del piloto que desarrollamos en Colombia sobre inclusión financiera. Bueno, y ahora sí, arranquemos con nuestra exposición. Nuestro primer invitado es Elizabeth Echavarría, ella es gerente del programa de minería responsable de Solidaridad en Colombia. Elizabeth, cuéntanos por qué es tan importante trabajar en la inclusión financiera y cómo esto se relaciona con la trazabilidad de la cadena. Bueno, Nancy, muchas gracias por esta invitación y por tu pregunta. Bueno, básicamente la inclusión financiera sabemos que es considerada una estrategia clave para promover el desarrollo económico. Prueba de ello es que 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyen metas relacionadas a la inclusión financiera. La falta de inclusión en la MAPE implica para el sector grandes pérdidas en términos de su crecimiento potencial, ya que limita las inversiones que los productores pueden hacer en mejoras a sus operaciones y en adoptar mejores prácticas sociales y ambientales. Además, les impide conectar directamente con cadenas globales al estar imposibilitados para recibir y hacer pagos a través del sistema financiero, creando brechas en la transparencia de la cadena que se relacionan con el uso de efectivo. ¿Puedes contarnos un poco sobre el piloto que estás desarrollando en el Bajo Cauca antioqueño? Sí, Nancy. El piloto lo venimos desarrollando en el marco del proyecto Practice for Change, que es financiado por el gobierno de los Países Bajos. Solidaridad está implementando este piloto buscando responder a los retos de los que tú hablabas hace un rato. Este piloto combina educación financiera en un modelo híbrido, que es en parte digital y en parte a través de talleres presenciales con los mineros. Y también incluye apoyo a los proveedores de servicios financieros en la adaptación y optimización de sus procesos de conocimiento de clientes y debida diligencia. A la fecha son 71 mineros los que están participando activamente, 51 de subsistencia y 20 trabajadores que pertenecen a 3 organizaciones mineras de pequeña escala. Está teniendo lugar en el departamento de Antioquia. Muchas gracias. Y nos gustaría que nos compartas algunos datos claves de esta población con la que estás trabajando, que podrían de alguna manera reflejar las condiciones de este sector en el país. Esta población de la que vamos a hablar se refiere específicamente a la que está participando del piloto, pero probablemente sus condiciones sean similares a las de otras zonas del país y de la región.
Entre ellos, el 40% del grupo que participa de minería artesanal está conformado por mujeres, al igual que el 15% de quienes participan siendo parte del personal de pequeñas organizaciones mineras. Esto nos habla de la importancia que tiene la mujer en la actividad artesanal, donde ellas encuentran una opción de ingresos para el sostenimiento de sus familias y es una población importante cuyas necesidades específicas deben ser estudiadas y tenidas muy en cuenta. Por otra parte, el 85 y el 78% de los participantes de la minería artesanal y de pequeña escala, respectivamente, cuentan con educación primaria o secundaria completa, y la gran mayoría de ellos puede leer y escribir. Esto puede ser un hallazgo atípico comparado con zonas más remotas que las áreas rurales cercanas a cascos urbanos en las que venimos trabajando y en las que se aplicó esta línea base. Es importante por ese tipo de hallazgos no apuntar a soluciones genéricas trabajando en inclusión financiera, porque cada población tiene necesidades y capacidades distintas. Volviendo a la población, la mayoría de ellos tienen más de 5 y en ocasiones más de 10 años de trabajar en minería. Elizabeth, cuéntanos cuál era la situación de los participantes en cuanto al acceso a servicios financieros. Sí, Nancy. En el grupo de participantes podemos observar avances importantes en acceso a servicios bancarios, resultados que son la consecuencia de un trabajo previo muy fuerte de nuestro aliado en el sector privado, CI Slope, como comprador del mineral de esta población, que se ha esforzado por bancarizar su cadena de hace algunos años atrás. Entre los mineros artesanales puedo contarte que el 46% de ellos tiene actualmente una cuenta de ahorros activa. Entre los de pequeña escala, este porcentaje es de 67%. A pesar de estos números positivos, es importante mencionar que si bien ellos afirmaron tener cuentas activas, muchos no hacen un uso frecuente de las mismas o afirmaron que solo las usan para recibir su salario o pago por venta de su mineral y retiran siempre todo el efectivo al recibir esos pagos. En las zonas mineras se limita mucho el uso de este tipo de productos, ya que muy pocos comercios reciben tarjetas o pagos electrónicos y los mineros no acostumbran a hacer, por ejemplo, compras por internet. Esto, sin embargo, está cambiando con el relevo generacional, ya que muchos mineros y mineras jóvenes nos cuentan que hacen compras y transferencias por internet y usan servicios de ahorros para planear compras futuras. En cuanto a acceso a préstamos, un número pequeño de mineros afirmaron haber accedido a este servicio. La totalidad de ellos nos contaron que lo habían podido hacer en relación a otras actividades económicas que realizan, como por ejemplo el comercio, la agricultura o la ganadería. ¿Y nos puedes contar cuál era la situación de las pequeñas organizaciones mineras? A nivel de organizaciones mineras, como pequeñas empresas, las tres organizaciones que participan actualmente vienen haciendo esfuerzos por tener cuentas de ahorros activas. Sin embargo, han tenido dificultades en las que, por ejemplo, por un uso inadecuado de las mismas, como realizar retiros en efectivo por grandes cantidades de manera constante, usar sus cuentas personales para manejar dineros de la operación, etc., estas se han visto bloqueadas o canceladas. Con esta población, administradores, socios y contadores de las organizaciones, se viene trabajando para sensibilizarlos sobre cuál es el uso adecuado que deben darle a estos productos y así poder mantener sus cuentas activas, dando fe de ser operaciones estables y bien administradas. Esto demuestra la importancia de la educación financiera para el logro de objetivos de inclusión. Es importante no solo enfocarnos en aumentar la oferta o penetración de productos, sino también que ellos hagan un buen uso de ellos. Elizabeth, y cuéntanos, ¿cómo apoya este piloto a los proveedores de servicios financieros? Bueno, Nancy, finalmente también puedo contarte que nuestro piloto incluye este aspecto, apoyar a los prestadores de servicios bancarios, y en ese sentido, Solidaridad se encuentra en proceso de adaptar una herramienta digital que ya ha sido puesta a prueba en sectores del agro en Colombia, que facilitará a entidades financieras interesadas el perfilamiento de potenciales clientes en el sector MAPE, reduciendo costos de transacción y ayudando en la mitigación de riesgos. Esperamos poder seguir avanzando con el acercamiento a posibles aliados que apoyen su desarrollo y testeo. Y para finalizar, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas con este piloto?
Bueno, puedo contarte que en esta primera fase del piloto hemos encontrado una población que está familiarizándose con los servicios financieros y haciéndose menos escéptica a ellos. Pero estos resultados, es importante decir que no son espontáneos, son consecuencia del trabajo constante de aliados a lo largo de la cadena que apoyan estos esfuerzos y de los avances en el marco normativo que permiten realizar este trabajo en terreno, logrando avances y aprendiendo cómo hacer mejor las cosas. Bancarizar la cadena de suministro del oro desde el origen puede traer muchos beneficios a nivel local, nacional y global, pero se requieren intervenciones a la medida de las distintas poblaciones y sus necesidades. La inclusión financiera es uno de los escalones que llevan a lograr una producción de oro responsable, que traiga beneficios y mejore la calidad de vida de los productores, reforzando toda la cadena de suministro. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy importante todos estos datos que nos cuentas acerca del sector en Colombia. Y para dar paso a Perú, está con nosotros Jonathan Jaramillo, él es coordinador del programa de minería en Perú. Quisiera preguntarte, Jonathan, ¿cómo ha sido la experiencia de solidaridad en estos temas? Sí, puedo hablar desde la experiencia de solidaridad en la implementación del proyecto Sinergias de Oro. Este proyecto tiene como objetivo el relacionamiento entre la pequeña minería y la minería de gran escala y que a través de este buen relacionamiento los pequeños mineros o los mineros artesanales puedan formalizarse, puedan tener mejoras técnicas y económicas. En el Perú, no toda la minería artesanal es informal, pero sí en su gran mayoría. Alrededor del 2018, aproximadamente, tuvimos contactos con inversionistas ángeles interesados en entrar a la minería artesanal, en conocer la minería artesanal. Esta experiencia fue una experiencia exitosa, el crédito se dio y digamos, se devolvió también, ¿no? Y esto tuvo un impacto bastante fuerte en esta empresa que recibió la inversión. Sin embargo, esto quedó como un hecho anecdótico, no hubo un cambio estructural, que es lo que como organización siempre buscamos. Con esa experiencia, exploramos la posibilidad de encontrar instituciones interesadas en el Perú de trabajar con la minería artesanal. Investigamos cuál era el grado de bancarización de los mineros artesanales y lamentablemente los resultados fueron negativos. La banca formal peruana ve a la minería artesanal como una actividad ilegal, erróneamente, evidentemente, y por ello no, digamos, le cierran las puertas directamente. Gracias, Jonathan. ¿Nos puedes contar cuál es el trabajo que se viene haciendo en Perú en este frente y cómo se relaciona esto con la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro? Efectivamente, existen esfuerzos importantes de otras organizaciones en trabajar temas como trazabilidad o origen responsable de los minerales. No obstante, estos no están necesariamente relacionados a la inclusión financiera. En el caso peruano, la minería artesanal tiene retos diferentes. En este momento, nosotros venimos trabajando en un proyecto piloto junto con otra organización de cooperación internacional y además una entidad financiera relacionada a las microfinanzas. A través de este proyecto, lo que buscamos es generar un modelo e implementarlo en la región Arequipa. Este modelo de inclusión financiera, digamos, es el primero o es el pionero, y lo que buscamos con este es demostrar que los mineros artesanales pueden ser buenos pagadores, pueden afrontar los créditos y sobre todo pueden llevar a cabo o ejecutar proyectos de minería de pequeño y de mediano plazo. Nuestro aporte a este modelo es trabajar directamente la asistencia técnica con mineros artesanales de manera que reducimos riesgos en la banca formal porque ya van a saber hacia dónde va el dinero y además gestionar el relacionamiento no solo con los mineros artesanales sino también con la otra parte de la cadena, los compradores. El proyecto piloto se desarrolla en un contexto donde estas dos situaciones se da y por lo cual creemos, esperamos que dé resultados positivos. Gracias, Jonathan. Quisiera preguntarte desde tu punto de vista cuál es el principal reto a superar para lograr la bancarización del sector y contribuir a la trazabilidad. Desde mi experiencia,
Y en relación también con la investigación que comenté en la primera pregunta, la banca peruana no conoce la diferencia entre la minería informal y la minería ilegal. Esta diferencia se basa básicamente en que la minería informal está en proceso de formalización y se espera que se culmine ese proceso y, digamos, pueda ser ya formal en términos de cuestiones ambientales, laborales, etc. Mientras que la minería ilegal no tiene ninguna posibilidad de llegar a una formalización. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante hablar de la inclusión financiera en este contexto de la minería artesanal, ya que esta actividad brinda trabajo a millones de personas alrededor del mundo, y creo que la inclusión financiera, sin lugar a dudas, va a ser una oportunidad súper importante para generar trazabilidad en algunos casos, pero también oportunidades de crecimiento sostenible en el tiempo, y que además va a dar nuevas oportunidades a nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Jonathan, muchísimas gracias por toda la información que nos entregas desde Perú. Para continuar, estamos con Vanessa Espinal. Ella es gerente general de SLOP, una comercializadora internacional. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Vanessa, es ¿por qué ustedes como empresa decidieron apoyar a sus proveedores de pequeña minería para que pudieran acceder a los servicios financieros? Bueno, Nancy, primero que todo, muchísimas gracias por invitarnos a este panel que busca poner en el centro de la conversación el fortalecimiento del sector. Como comercializadora internacional, conocemos y entendemos profundamente el sector. Sabemos a las dificultades y a las barreras que se enfrentan en la labor del día a día para acceder al servicio financiero y para trabajar en el marco de la ley y con prácticas responsables. Es por ello que consideramos nosotros que había que tener un acompañamiento por parte de nosotros como empresa privada en el conocimiento como tal de la labor para que ellos pudieran acceder a este servicio, porque es una parte fundamental en la trazabilidad del oro. Si ellos como tal no venden su producto legalmente, ¿qué pasa? Flaquea ya esa cadena porque no están generando desarrollo en sus territorios, regalías y todas las bondades que debe generar una actividad empresarial estando totalmente legal en el marco como tal. Consideramos también que para los mineros es un mejoramiento en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque ellos van a poder acceder a los servicios y a los diferentes productos que tiene la banca para ofertarles, que ellos los van a poder implementar en el desarrollo de su actividad, mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus proyectos mineros y generar esa trazabilidad completa desde el inicio de la cadena hasta finalizando la comercialización. Gracias. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿cómo ha sido ese proceso en el marco de su compromiso con la trazabilidad y la debida diligencia? Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Como empresa privada que le apuesta al futuro y al crecimiento de nuestro sector, nuestra mayor responsabilidad era cada vez implementar y robustecer cada vez más esos controles que le permitieran tener la trazabilidad, dar confianza a todos los actores como tal, fortalecerlos. Es por ello que cada vez hemos implementado muchos más controles que permitan como tal tener monitoreado constantemente toda la operación de nuestros proveedores y de esta misma manera podamos garantizar la trazabilidad de ese oro desde la cadena del momento de su extracción hasta finalmente la comercialización internacional. Esto lo que ha generado es una confianza en todos los actores y por ello es que tenemos excelentes relaciones con las entidades financieras. Todos estos controles no se pueden llevar a cabo si no tenemos la mano de la tecnología. La tecnología es la que nos permite la facilitación del rastreo y el monitoreo en las diferentes etapas como tal de la cadena. Nuestros procesos van acompañados de biometría, van acompañados de videogeorreferenciación, visitas, todo aquello que la debida diligencia ampliada e intensificada nos pueda aportar a cada vez más nosotros poder garantizar ese producto. Y de esta manera todos los actores estaremos tranquilos y una confianza que es lo que necesita como tal el sector. Muy interesante. Bueno, y para finalizar, te quería preguntar, ¿cuál es el principal reto desde la comercialización?
Bueno, para la comercializadora el principal reto del sector es lograr alinear los intereses de los diferentes actores para trabajar articuladamente, lograr que las empresas del sector se comprometan en la implementación de sistemas robustos que permitan garantías al sector financiero y se puedan acceder como tal a los servicios, pero que a su vez también tengamos el acompañamiento suficiente como tal para las entidades financieras y que puedan conocer las diferentes leyes que nos rigen para la cadena de explotadores mineros, que para cada uno de ellos no es igual. Y que como somos un sector que tiene unas particularidades, esto ha hecho un poco más difícil que los mineros accedan a los servicios. Y de esta manera consideramos que se va a crear una confianza con unos sistemas de cumplimiento robustos desde los mineros, desde las comercializadoras, desde lo que estamos en la cadena. Va a crear esa confianza, como vuelvo y lo repito, y que a su vez haya una articulación de todos los intereses y unos lineamientos claros para todos. Y para complementar, consideramos que este tipo de iniciativas con solidaridad fortalecen el sector, porque podemos brindar el acompañamiento, capacitarlos, acompañarlos y mostrarles las habilidades financieras que puedan fortalecer como tal la apertura de cuentas, el buen manejo de ellas, las buenas prácticas que deben de tener para que podamos seguir en el mismo ejercicio como tal que se ha venido realizando y podamos estar superando todas esas barreras que han venido como tal debilitando el sector y por el contrario este tipo de iniciativas lo van a fortalecer y van a ser la continuidad de ello. Vanessa, muchísimas gracias y muchísimas gracias por permitirnos como Solidaridad hacer parte de este importante proyecto que beneficia a tantas personas en nuestro país. Y muy interesante cómo el uso de la tecnología les permite recoger todos estos datos y asegurar esa trazabilidad en la cadena de suministro. Para continuar, estamos con Tatiana Aguilar, ella es directora de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Y mi primera pregunta, Tatiana, es ¿de qué manera se viene apoyando la bancarización del sector como parte de las estrategias del ministerio? Nancy, muchísimas gracias por tu pregunta y por la invitación a este panel. Lo primero que quiero contarles es que, y tal vez ustedes ya lo saben, desde el Ministerio de Minas y Energía tenemos una apuesta muy importante por la legalidad de la actividad minera. En ese ejercicio, en los últimos años, hemos llegado alrededor de 15.000 nuevos mineros que se encuentran ya bajo el amparo de un título minero y en camino a tener un instrumento ambiental. Esto, por supuesto, es supremamente importante para nosotros, pero el ejercicio de la formalización minera no termina ahí. Nosotros tenemos una visión de una actividad minera empresarial en la que, por supuesto, queremos fomentar el desarrollo de mejores prácticas cada vez. En ese sentido, nosotros trabajamos un modelo de fomento minero donde queremos además que los mineros tengan asistencia técnica, tengan apoyo en la comercialización de sus productos minerales, que tengan la capacidad de acceder a instrumentos para innovación y desarrollo y, por supuesto, la inclusión financiera del sector. ¿Y cómo o por qué creemos nosotros que es importante la inclusión financiera en el sector minero? Pues es muy fácil. El acceso a recursos permite que los mineros puedan hacer inversiones de capital en sus operaciones, comprar equipos, elevar los estándares sociales, ambientales de sus operaciones, incluso generar empleos de calidad en las regiones y potenciar los beneficios de la actividad minera en la región. Entonces vemos muy poderoso el ejercicio de la inclusión financiera. Y ya yendo un poco más a la respuesta a tu pregunta, nosotros desde hace unos 3 años venimos trabajando en la consolidación de una estrategia de inclusión financiera para el sector minero. Esa estrategia tiene 3 pilares de trabajo: el primero es bancarización, el segundo financiamiento y el tercero es confianza. Nosotros hoy les voy a contar sobre todo el ejercicio de confianza, que ha sido tal vez el más importante para nosotros, y un poco de bancarización, pues que es el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué avances hemos tenido en este ejercicio, en esta estrategia? Lo primero, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era contarle al mundo cómo funciona el sector minero, porque no nos digamos mentiras, este es un sector que es complejo para la sociedad en general. Entonces empezamos a contar cómo funcionábamos y aquí, con el apoyo de la iniciativa suiza de Oro Responsable, generamos unas guías que se llaman Generando Confianza. Esas guías se las hemos presentado al sector financiero porque tienen cada una de las etapas del ciclo minero y cuáles son los requisitos que los mineros deben cumplir durante estas etapas. Ese ejercicio
nos ha permitido socializar y contarle al mundo un poco cómo funciona el sector. Luego nos dimos cuenta, el sector financiero nos dijo, oigan, tenemos miedos con respecto a los riesgos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo en el sector minero. Entonces lo que estamos haciendo y esperamos terminar antes de mitad de año es una guía que le permita a los mineros hacer una lista de chequeo de cuáles son esos riesgos, cómo mitigarlos y cómo debe presentarle la información para que los bancos o las entidades entiendan que los mineros están cumpliendo con esa lista de chequeo. Por otro lado, también de la mano de la Agencia Nacional de Minería se creó un portal, es un web service donde previo a la firma de un acuerdo de confidencialidad sobre la información, los bancos pueden tener la información en línea que tiene la autoridad minera. Eso les permite corroborar que la información que presentó el minero es la misma que tiene la autoridad en ese ejercicio. Algo adicional a eso que quiero contarles es que también en bancarización pues nos hemos enfocado en que hayan servicios financieros a la medida del sector. En ese ejercicio hemos trabajado mucho de la mano con el Banco Agrario, pero también quiero contarles que con Finagro tenemos ya una línea especial de crédito que permite hasta recursos por 400 millones de pesos con la tasa compensada para que los mineros de pequeña escala puedan acceder a esos recursos para compra de capital, para compra de equipos, por ejemplo, para que puedan avanzar en ese ejercicio y eleven las prácticas y la productividad de sus operaciones. Hay otra cosa muy interesante y es que el año pasado trabajamos en la construcción del proyecto de ley de bancarización con el Congreso y este año ya es una realidad, ya tenemos una ley de bancarización que ha puesto al sector minero a sonar en las entidades financieras, estamos de moda, se están acercando mucho a nosotros y quieren contarnos qué servicios financieros ofrecen. Nosotros hemos venido trabajando en socializaciones en todo el territorio colombiano, tanto de la ley como de los productos a la medida, de la mano de nuestros aliados en esta estrategia de inclusión. Y con eso quiero terminar. Este ejercicio de inclusión financiera sería imposible tener los resultados que tenemos a hoy y llegar a esas metas que tenemos si lo hacemos solo nosotros. Por eso hemos venido trabajando de la mano de múltiples entidades financieras que se han acercado a nosotros, pero también la Superintendencia Financiera de Colombia, Asobancaria, Finagro, Banco Agrario y por supuesto algunos de los cooperantes que han venido comprometiéndose en ese ejercicio. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo consideran ustedes que esto aporta a la trazabilidad de la cadena? Gracias, Nancy, por la pregunta. En primer lugar, es importante tener en cuenta que bancarización y trazabilidad son dos cosas que van de la mano y que presentan beneficios en doble vía. En primer lugar, cuando usted tiene acceso a los servicios bancarios, pues está visibilizando sus operaciones. Esto hace que todo el flujo sea más trazable y toda esta información le permite a usted tener una mayor debida diligencia en sus operaciones. Pero por otro lado, si usted ya tiene en marcha un sistema de trazabilidad, por supuesto va a ser mucho más fácil que acceda a los servicios del sector financiero porque esto genera confianza en las entidades del sector. Pensemos en esta analogía, Nancy. Un sello de calidad de una empresa. Detrás de ese sello de calidad existen unos esfuerzos que hizo la empresa para ajustarse a algunos estándares, para elevar las buenas prácticas de la actividad. Pasa lo mismo con el ejercicio de trazabilidad. Usted ya ha hecho algunos ajustes para hacer más visibles todas las operaciones de la cadena y eso, por supuesto, le va a permitir alcanzar un sello que, digamos, sea la inclusión financiera o el sello de la bancarización. Tatiana, y cuéntame, ¿cuál crees tú que es el reto más importante en términos de marco legal y de política pública? Nancy, lastimosamente todavía existe una percepción de que la actividad minera no se desarrolla en el marco de la legalidad o no cumple con los estándares ambientales y sociales. En ese sentido, nosotros creemos que el reto más grande va a seguir siendo generar confianza en la actividad minera del país. Nosotros queremos eliminar los temores que existen alrededor de esta actividad. Y por supuesto, en ese ejercicio vamos a seguir con nuestras apuestas de legalidad y de elevar los estándares de la actividad minera. Pero aquí quiero hacer un llamado importante aprovechando este espacio y es que hay un ejercicio de corresponsabilidad que es muy importante para nosotros. Cuando nosotros ponemos los ojos solo en nuestros mineros de pequeña escala o en nuestros mineros de subsistencia, estamos dejando por fuera otros actores de la cadena que tienen la posibilidad de aportar a la debida diligencia de esta cadena de suministro de minerales.
sean comercializadores nacionales, los comercializadores internacionales o los países compradores de nuestros minerales. En ese sentido, nosotros consideramos que es muy importante seguir trabajando de la mano de ellos y tenemos unos casos muy bonitos que han hecho realidad un ejercicio de actividad minera que transforma los territorios de manera positiva en el país. Un ejemplo de ellos ya lo escuchamos ahorita con el ejemplo de la comercializadora Slob, que tiene un componente tecnológico que seguramente nos va a ayudar mucho a que esto después sea escalable y a que esos beneficios se multipliquen. Tenemos otros cooperantes que nos han ayudado, está ARM o un programa que se llama Planet Gold, que seguramente también han escuchado, que en el ejercicio de elevar los beneficios de la actividad minera, de tener mejores prácticas en el desarrollo de la actividad, ha encontrado que la inclusión financiera es un aliado supremamente importante. Entonces, con estos ejemplos, o el de la iniciativa Suiza de Oro Responsable, Anexpo, en el Chocó, donde ya hay resultados, pues tenemos cómo seguir avanzando en este camino. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la institucionalidad minera con todo el compromiso en esta estrategia de inclusión financiera, generando confianza, pero lo vamos a hacer de la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muy importante este esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional para sentar las bases legales y poder seguir trabajando con esta población. A continuación está con nosotros Manuel Hurtado. Él es experto en finanzas de PNUD Colombia y él viene trabajando en un proyecto que se llama Planet Gold. Quería preguntarte, Manuel, desde tu experiencia siendo parte de un proyecto global que incluye una estrategia para la inclusión financiera del sector minero, ¿cómo consideran ustedes que estos esfuerzos aportan a la transparencia del sector y hacerlo más trazable? Buenos días, Nancy. Muchas gracias por la invitación a este panel. La respuesta es sí. Ayuda inmensamente a contribuir a esos procesos de trazabilidad y transparencia. Nosotros desde el proyecto Planet Gold venimos trabajando con comunidades mineras de subsistencia y de pequeña minería que trabajan el oro, la minería de oro. En estos procesos nosotros, cuando iniciamos, encontramos uno de los iniciales hallazgos fue que la minería de oro se transaba, se comercializaba, casi que todas las compras y ventas se realizan en efectivo. Cuando nosotros vemos esa situación, nos damos cuenta que la cadena es muy corruptible, que existen mineros que están adelantando todas las actividades dentro del marco de la legalidad, que están, por ejemplo, para el interés de nuestro proyecto, haciendo la actividad sin utilizar mercurio. Y estos mineros empiezan a comercializar su oro y se mezcla esa compraventa con otros mineros que ni siquiera pueden ser denominados mineros, sino que son extractores ilícitos de materiales, empiezan a mezclarse estas cadenas y a corromperse. Cuando nosotros tratamos de vincular actores desde el sector financiero, nos empezamos a dar cuenta que el transar el oro por medio de medios electrónicos, de cuentas de ahorro o productos desde el sector financiero, existen una serie de bondades en este sentido y voy a mencionar tres o cuatro. La primera es que comenzamos a entender quiénes son los que están participando en una compraventa. Por ejemplo, una cuenta de ahorros de la comercializadora X es la que está haciendo un giro a un vendedor, a un minero Y. Entonces identificamos quiénes son los que están participando en esa cadena. Segundo, empezamos a entender los montos que se están transando. Entonces en este sentido nos damos cuenta también cuántos gramos se pueden estar comercializando de oro. En tercer lugar, empezamos a tener la facilidad para hacer procesos de cruces de información. ¿Cruces de información con quiénes? Por ejemplo, con la DIAN, para ver si se están tributando, si se está tributando correctamente, cruces de información con procesos de regalías. Entonces empieza a haber más información que hace un poco más transparente esta cadena. Por último, también resulta muy importante mencionar que estamos adicionando un actor como el sector financiero que valora muy bien la atención a sus clientes. Entonces, ¿a qué me refiero? Existe un proceso adicional de debida diligencia que antes no existía. ¿Y en qué consiste esa debida diligencia? Las entidades financieras tienen un conocimiento muy profundo en procesos de cumplimiento, en procesos de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocen también muy bien procesos de riesgo de crédito. Entonces, cuando se empieza a adicionar estos procesos que robustecen y transparentan mucho más la actividad y la cadena comercial, pues estamos fortaleciendo todo un sector mediante procesos de trazabilidad y transparencia. Esto ha sido un proceso complejo.
es un proceso complejo en el sentido de que se necesita trazabilidad y transparencia en actores como lo son los mineros, y los mineros que quieren hacer las cosas bien están buscando el sector financiero, pero resulta que el sector financiero no los está atendiendo por falta precisamente de trazabilidad y transparencia. Entonces se vuelve esto una cadena viciosa, pues, en donde yo no atiendo al minero porque le falta trazabilidad y transparencia, pero el minero, para poder ser atendido, necesita procesos también de trazabilidad y transparencia. Entonces esta cadena viciosa es la que estamos tratando de romper por medio del proyecto. ¿Cómo? Por medio de generación de confianza. Nosotros participamos de una estrategia general como la del Ministerio de Minas, en donde lo primero que estamos tratando de generar es esos procesos de confianza, que el sector financiero entienda muy bien cómo es el sector minero un poco más en detalle, que empiecen a entender cómo es que se atiende el sector minero. Estos procesos de acercamiento han sido complejos, pero pues hemos dado unos interesantes avances, y seguramente en la medida en que se siga avanzando, los procesos de trazabilidad y transparencia se van a ir fortaleciendo. Muchas gracias. Y te quería preguntar también, ¿tú cómo crees que podrían lograrse mayores avances en este sentido? Bueno, antes de responder, me parece importante mencionar que ya se han hecho bastantes avances. Es relevante resaltar los esfuerzos que ha hecho la institucionalidad para generar procesos de trazabilidad y transparencia en estas cadenas por medio de procesos de inclusión financiera. Creo que hay tres o cuatro aspectos también que aquí son, me parecen a mí, importantes. El primero, creo que es importante generar procesos de articulación de bases de información entre diferentes actores naturales de la cadena. Es decir, en la medida en que podamos integrar bases, por ejemplo, doy ejemplos, desde el Ministerio de Minas, que tienen mucha información sobre los mineros, pero también información, por ejemplo, desde la Registraduría, para evitar procesos de suplantación en cada una de estas transacciones que se realizan de compra y venta a lo largo de la cadena comercial. Integrar también a los comercializadores, que están reportando información sobre las cantidades y sobre las compras que se están haciendo en cada transacción. Claramente el sector financiero también es un actor importantísimo que debería estar integrado aquí para generar procesos de información. El poder unir todas esas bases de datos y poder hacer seguimiento a cada una de esas transacciones va a generar mucha más robustez en los procesos de trazabilidad y transparencia. Entonces eso, en primer lugar, es algo que generará valor, y además ya se vienen adelantando proyectos en ese sentido. En segundo lugar, también resulta valioso mencionar los procesos que ha venido adelantando el Ministerio de Minas en procesos de formalización. ¿Por qué? Porque los procesos de formalización lo que hacen es facilitar el acceso de las comunidades mineras a procesos de inclusión financiera. Las entidades financieras son muy celosas de que los mineros, o bueno, en general sus clientes, estén cumpliendo con la normativa. Entonces, en la medida en que se hagan esfuerzos de formalizar a los mineros, esto va a redundar también en procesos de inclusión financiera. En tercer lugar, también me parece importante mencionar que existen unas comunidades que están aún muy alejadas del sector financiero, no solamente de los canales físicos, sino de posibilidades en general de acceder. Entonces, estas comunidades normalmente son las más vulnerables, son mineros de subsistencia que están muy, muy alejados, adelantando la actividad minera. Nosotros hemos intentado, por medio del proyecto, generar procesos alternativos o complementarios o metodologías diferentes que puedan apoyar los procesos de inclusión y educación financiera. Estamos trabajando en este momento, por ejemplo, un trabajo con grupos de ahorro y crédito, una metodología que fortalece las capacidades propias de estas comunidades y que permite generar procesos de educación financiera por medios prácticos, donde las comunidades comienzan a ahorrar, comienzan a gestionar sus propios créditos y a generar este conocimiento, que al final va a generar una semilla y va a generar unos niveles más altos de organización, y esto al final también puede redundar en procesos de inclusión financiera. Por último, me parece también muy importante que se comience a trabajar con cooperativas o entidades financieras que ya conocen los territorios. Nosotros, dentro del proyecto, hemos venido adelantando una estrategia con un aliado que conseguimos y que conoce el territorio. Es un aliado, es una cooperativa financiera que ya conoce las zonas. No había trabajado el sector de la minería, pero ha trabajado otras actividades económicas en esos territorios.
Entonces, nos ha resultado muy valioso y nos ha facilitado el proceso el trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque sí tienen canales en los territorios, porque conocen la idiosincrasia de estas comunidades, porque saben cómo acceder a ellas. Entonces, una estrategia que puede ayudarnos a avanzar en estos retos es empezar a trabajar con esas cooperativas, entidades financieras locales que puedan dar soluciones y servicios financieros a estas comunidades mineras en estos territorios. Okay. Y desde tu experiencia, desde el sector de cooperación internacional, ¿cuál crees tú que es el principal reto que tiene este sector? Bueno, Nancy, yo considero que el principal reto que podemos tener nosotros desde procesos de inclusión financiera o estrategias de inclusión financiera, desde la cooperación internacional, es que estas iniciativas, que estas estrategias que estamos articulando en este momento sean sostenibles a lo largo del tiempo. No quisiéramos que una vez nosotros nos vayamos, empiecen a desarticularse todas estas estrategias y todos estos esfuerzos. Están construidos sobre una base de algo muy frágil como de la confianza. Entonces, lo importante aquí es poder articular a los actores, que todos los actores que están participando tengan un beneficio, se vean beneficiados desde el sector financiero hasta la institucionalidad, pasando por las comercializadoras y los mineros mismos. Todos deben ver algún beneficio en esta cadena para que una vez nosotros nos vayamos, ya no estemos en los territorios, estas cadenas sigan funcionando, estas estrategias sigan funcionando y no se vengan abajo por la destrucción de la confianza. Yo creo que ese es el principal reto que nosotros estamos afrontando como cooperación internacional. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante esta experiencia de PNUD en Colombia. Y bueno, a continuación quisiera presentarles a dos personas muy importantes para nosotros. Ellos son Francisco y Marleidis. Ellos hacen parte de la agrominera El Desquite. Estuvimos con ellos hace poco en el Bajo Cauca antioqueño y nos estuvieron contando cómo la bancarización ha aportado en su proyecto minero y en sus vidas. Del oro he vivido toda la vida, igual que mis familiares, todos somos mineros ancestrales. He vivido los 35 años de una manera independiente viviendo del oro. Yo pienso que la minería nos ha modificado un poco la vida y nos ha cambiado hace un tiempo para acá. Y de eso hemos sobrevivido y hemos sacado a nuestras dos hijas adelante y pienso que ahí está el futuro de ellas. Que la esperanza de mi futuro, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, la esperanza de mi economía. La minería, sobre todo en el Bajo Cauca, ha sido muy atropellada. Todavía la violencia no ha pasado y por eso la minería ha sido muy difícil. Por culpa del narcotráfico, los conflictos armados dentro del país, el minero pasó a ser lo peor. Pero no todos los mineros somos irresponsables, no todos los mineros tenemos que ver con conflictos. No ha sido nada fácil, pero yo quiero un mejor futuro tanto para mi familia, para mis hijas y para todos los que nos rodean. Podemos lograr una minería bien hecha, responsable y de la mano con el medio ambiente. De otra manera, no se logra una minería responsable en el país. Juntos vamos a poder luchar, lograr muchas cosas. Y es que el oro para mí es muy importante y hace parte de mi pasado, mi presente y mi futuro. Bueno, ¿qué tal estas historias de Francisco y Marleidis? Muy interesante poder generar un beneficio a la vida de estas personas. Y ahora tenemos unas preguntas del público. La primera es para Manuel Hurtado del PNUD. Manuel, ¿podrías por favor explicarnos la importancia de la educación financiera y del desarrollo de habilidades financieras en esta población? Bueno, esta es una excelente pregunta. Nosotros nos hemos dado cuenta en los territorios que allí existe una gran cantidad de dinero, pero falta tejido social. ¿Y qué es ese tejido social? Nosotros vemos que no existe una cultura de inversión, de ahorro. Las personas que están trabajando en esta cadena minera muchas veces se sienten y se piensan pobres, sin embargo manejan muchísimos recursos.
Entonces, uno de los retos principales que nosotros hemos afrontado desde el proyecto Planet Gold Colombia es el cambiar esa mentalidad, el que ellos comiencen a entender que sí pueden gestionar con esos mismos recursos procesos de ahorro, procesos de responsabilidad financiera, procesos de generación de proyectos sobre la minería e incluso alternativos que permitan desarrollar todas las comunidades y las economías alrededor de las comunidades. Y hemos visto que los procesos de educación financiera que acompañan los procesos de inclusión por medio de créditos y de ahorro fortalecen las capacidades de estas comunidades. Entonces, los procesos de educación financiera han sido muy importantes y nos han ayudado bastante a generar posteriormente ya los procesos de bancarización. Muchas gracias, Manuel, muy interesante. Y la segunda pregunta es para Elizabeth Chavarría. Elizabeth, ¿cómo podría utilizarse la información que ustedes recopilan sobre los mineros para acercarlos a la bancarización? Bueno, Nancy, esto es una pregunta muy interesante porque, como hemos escuchado a lo largo del panel, una de las barreras que separa al sector de minería pequeña y artesanal de los servicios financieros es una falta de información. Y es que las entidades bancarias desconocen el funcionamiento de las pequeñas operaciones mineras y no saben muy bien cómo evaluar si esos potenciales clientes son realmente interesantes y cumplen con todo lo que deberían cumplir. Entonces, lo que nosotros proponemos hacer con toda esta información, que no solo recopilamos nosotros, sino que además también recopila el Gobierno Nacional como autoridad sectorial y el sector privado como CISLOB, como comprador de ese oro, es poder triangular toda esa información y ofrecerle a los proveedores de servicios financieros un perfil muy completo de esos potenciales clientes mineros, que les den a ellos la tranquilidad de saber que están operando no solo con un pequeño minero que cumple con todo en términos legales, sino también con una pequeña empresa que es rentable y que puede traerles pues beneficios en esa relación de cliente y proveedor de servicios. Entonces, lo importante es poder aprovechar toda esa información que se recopila de los mineros para poder tratar de cerrar esas brechas entre ambos sectores. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos acercándonos al final de este evento, pero quisiera pedirle a Elizabeth Chavarría que nos cuente cuáles son las principales conclusiones de esta conversación. Elizabeth, por favor. Bueno, Nancy, primero agradecer mucho a nuestros panelistas del día de hoy y a todas las personas que se conectaron a nuestro panel. Creo que hay 5 grandes conclusiones que podemos sacar. La primera sería que la inclusión financiera en el punto de origen del oro es clave para lograr mayor trazabilidad. Apoyar esas iniciativas beneficia a toda la cadena. La segunda sería que en países como Colombia y Perú se viene ganando terreno, pero es necesario articular voluntades existentes y condiciones favorables para seguir avanzando. En tercer lugar, intervenciones exitosas tienen que ser adaptadas a las realidades de distintas poblaciones. El enfoque de género y diferencial es clave. Una cuarta conclusión es que es necesario ir más allá del aumento de la cobertura. Se requiere también sensibilización y educación financiera para lograr real adopción. Y en quinto lugar, una conclusión a partir de los retos que nuestros panelistas mencionaron, y son 3 principalmente: la continuidad de los esfuerzos, la articulación de todos los actores que se necesitan y que se genere confianza para poder que estos esfuerzos tengan buen resultado. Elizabeth, muchísimas gracias. Nos queda claro entonces que necesitamos darle continuidad a estos programas, que necesitamos involucrar a todos los actores de la cadena, que necesitamos sobre todo generar confianza. Y realmente muy importantes estos programas para poder lograr la trazabilidad en el sector minero. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado presentes y activos en esta conversación. Esperamos verlos muy pronto.